¿Qué tal? ¿Cómo les va? Comenzamos una nueva jornada en Mesa Informativa y con un adelanto del ámbito deportivo, porque ya comienza la cuenta regresiva para vivir con toda la primera Copa Araucanía Pádel del gobierno regional. También les estaremos comentando que la Fundación Kennedy junto con la CONAF conmemoraron el Día Mundial del Árbol con una importante e interesante jornada de arborización en el humedal de Huiscapi. Fíjese que el ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela, informó de una estimación preliminar de 100.000 hectáreas agrícolas afectadas por este frente de mal tiempo registrado en gran parte de la zona centro-sur de nuestro país. Y también les contaremos y les adelantamos que la CONADE con INDAP firmaron un comodato para poder ampliar este terreno en el cual se emplaza actualmente el hogar mapuche Pelontúe en Avenida Las Encinas, en Temuco. Con este adelanto comenzamos las informaciones en Nuevas Informativas. Bueno, y como nunca, comenzamos con informaciones del ámbito deportivo, porque yo se lo comentaba, comienza la cuenta regresiva para vivir esta interesante y esperada Copa de Pádel en la Araucanía. Este campeonato se realizará en Campo Pádel como sede oficial, un club que cuenta con 12 nuevas canchas techadas gracias al fondo del gobierno regional Araucanía Invierte. Además, el evento deportivo se desplegará en otras dos sedes, Club Los Boldos y también Patagonia. Esto debido a la alta convocatoria en la inscripción de los interesados en ser parte de este importante evento del pádel. Serán un total de 13 canchas techadas las que darán vida, por supuesto, y coronarán esta primera versión de la Copa Regional. El gobernador regional Luciano Rivas recalcó la importancia, por cierto, de este tipo de encuentros que promueven la vida sana, el deporte y también la camaradería, diciendo que lo que se vivirá durante el 18 al 23 de julio va a ser una verdadera fiesta del pádel, en donde además, que es muy importante, tendrán emprendedores que van a poder mostrar sus productos y con esto dicen querer que se tenga un enfoque regional porque es la primera edición que se va a realizar en Temuco. Además, se busca, por supuesto, llevar el pádel a toda la región de la Araucanía y llegar con este tipo de encuentros a diferentes zonas, la zona cordillerana, la zona lacustre, por supuesto, el sector urbano principalmente, poder convocar a todas las familias para que este deporte sea conocido en las 32 comunas de la región. Pasemos a escuchar palabras que emitió el gobernador regional, Luciano Rivas. El pádel ha sido un deporte que se ha masificado, no solamente en nuestra región, sino que en el país. Es un deporte que está siendo jugado además por muchas mujeres, niños, jóvenes, no tiene limitaciones y la verdad que eso nos ha motivado como gobierno regional a potenciar este primer campeonato y principalmente en el rol que como gobierno regional cumplimos, que es, en primer lugar, potenciar el deporte como tal, pero también potenciar a los emprendedores de nuestra zona. Estas canchas de pádel, de hecho, fueron apoyadas por la Corporación de Desarrollo Araucanía. Campo Pádel, la sede oficial, respaldó por supuesto desde un inicio la realización de este importante campeonato en donde, por ejemplo, Cristian Mondaca, el encargado del club, señaló que están muy felices de acoger esta tremenda cantidad de deportistas junto a los emprendedores locales en este trabajo en conjunto, por supuesto con el gobierno regional. Por su parte, Javier Novoa, productor de la Copa, comentó además que hay un gran interés, por supuesto, que ha sido demostrado por los propios participantes desde que se anuncia esta Copa Pádel. Ahora, actualmente tienen 150 parejas inscritas que son competidores de la Araucanía, del Biobío, la región metropolitana y también de Los Ríos. Por lo tanto, decía, la invitación es para toda la gente que acompañe a los deportistas en esta actividad familiar, gratuita, por cierto, y además para apoyar al emprendimiento, al producto local característico de la zona. Tenemos también estas reacciones, pasemos a revisarlas. Queremos entregar a la región un campeonato de nivel nacional. Lo que nosotros pretendemos es posicionar el pádel y posicionar a la región de la Araucanía como una plaza fundamental en el desarrollo de este deporte. Invitamos a toda la gente de la región de la Araucanía, de otras regiones, que acompañen a sus deportistas
Va a ser una semana linda de deporte, vamos a tener muchos emprendedores de la región. Bueno, una de las sorpresas más importantes y para algunos inesperada es la creación de un ranking oficial por categoría, el cual será además utilizado para todas las versiones posteriores que se realicen luego de iniciarse esta primera copa en Temuco. Además permitirá subir de categorías, sumar puntaje y asegurar cupo en cada una de las futuras versiones de la copa que serán disputadas en distintas comunas de la región de la Araucanía. Ahora, durante los días del campeonato, los asistentes podrán disfrutar, por supuesto, de diferentes stands con emprendedores de la región, quienes, como yo les comentaba, podrán mostrar y ofrecer sus productos y diferentes iniciativas a todas las personas que participen de este evento, poniendo en valor, por supuesto, decía el gobernador y también el productor, lo que es la producción local, el producto típico, característico, con sabores, saberes, por supuesto, muy característicos acá de la región de la Araucanía, y tener la oportunidad de apoyar también lo que es, por un lado, la reactivación económica y también al emprendimiento, que hoy día es muy importante en nuestro país y también en nuestra querida región de la Araucanía. Así que la invitación está hecha para todos los amantes del deporte, amantes del pádel, a poder inscribirse, a participar en un mega evento deportivo que sin duda va a reunir a cientos de familias de todo el país, yo creo, en nuestra región de la Araucanía. Y con esa invitación ya nos vamos a ir a la primera pausa en nuestra informativa, pero ya volvemos con más hechos. Para todo el sur del país, los hechos más relevantes y contingentes de cada día que marcan las jornadas con una nueva mirada social, cultural, educativa y ciudadana. De lunes a domingo, acompáñenos en Mesa Informativa con las pantallas de TV UCT Araucanía. Bueno, ya estamos de vuelta en Mesa Informativa y ahora queremos cambiar de ámbito noticioso para comentarles que la Fundación Kennedy con la Corporación Nacional Forestal conmemoraron el Día del Árbol con una importante jornada de arborización en el humedal de Huescapi. Ya lo puede ver en imágenes, la actividad se realizó en el marco del Día Mundial del Árbol, que tiene como objetivo informar sobre la importancia de los árboles en la vida del planeta y también sensibilizar a la población sobre lo importante que es conservar el medio ambiente. Esta actividad fue organizada por la CONAF, en la región de la Araucanía, por supuesto, la Fundación Ibáñez y Fundación Kennedy, y contó con la presencia, con la participación del municipio de Loncoche, voluntarios, por ejemplo, del proyecto de conservación, representantes de la comunidad educativa, representantes de la Junta de Vecinos del sector Huellanto, también en Casagüe, y también participaron los bomberos de Huescapi y también, por supuesto, los vecinos. Fueron cerca de 30 personas en total las que estuvieron presentes en esta plantación de arrayán, canelo y fuinque. En este sentido, Rodrigo Enríquez, jefe provincial Cautín de la CONAF, destacó que los árboles en particular purifican el aire y las aguas y prestan diversos servicios ecosistémicos, por lo que hoy en día los árboles se les denominaron héroes verdes, ya que permiten realizar la lucha más concreta
contra el cambio climático que afecta, por supuesto, hoy día a nuestro país y también al mundo entero. Recordemos que esta es una temática muy importante y que siempre también la tocamos. Lo importante que es generar conciencia, sensibilizar, informar, pero también ayudar, cuidar nuestro entorno y claro, tener en consideración hoy día lo importante que es, por ejemplo, la arborización, la plantación de árboles nativos, que hoy día enfatiza bastante en esta materia la CONAF y lo hizo junto a la Fundación Kennedy en esta ocasión, en este humedal de Huayscapi. Pasemos a escuchar palabras del jefe provincial Cautín de la CONAF, Rodrigo Enríquez. La importancia de los árboles en este humedal en particular tiene que ver con el enriquecimiento de especies nativas. También eliminar algunas especies exóticas que han invadido este humedal, por lo tanto estamos, mediante los árboles que estamos plantando hoy, fortaleciendo y enriqueciendo este lugar con especies propias de este sector. Los árboles en particular contribuyen a la captura de oxígeno, a la limpieza del aire, en este caso del agua también. Nos ofrecen diversos servicios ecosistémicos que son propios de los árboles. Por lo tanto, para nosotros es muy relevante esta actividad. El árbol nosotros lo denominamos como un héroe verde hoy, porque en definitiva es quien nos va a permitir la lucha más concreta contra el cambio climático que aqueja al mundo y a Chile en particular. Claro, lo importante que es hoy día conservar el medio ambiente, generar conciencia, pero también informar a la gente de cómo puede ayudar, de cómo puede apoyar. Y es por ello, por ejemplo, que además Graciela Jorquera, una de las vecinas que asistió a este humedal, señaló que espera que se repita la arborización, señaló que siempre va a recorrer el humedal porque le encanta la naturaleza y le encantó en esta ocasión lo que ellos como fundación y como CONAF pudieron hacer, esperando que además se repita pronto. La coordinadora de los proyectos de la Fundación Kennedy, Nicole Salas, también enfatizó bastante en que, por ejemplo, este humedal, cuando ellos lo conocen, cuando lo exploran, se dan cuenta de que era utilizado como un basural, al igual que como ocurre con varios humedales en nuestro país. Y por supuesto que esto marca un antes, un después, hace un cambio relevante para lo que es la conservación del medio ambiente, para lo que es la conciencia y por supuesto devolver espacios públicos, espacios verdes para poder respirar aire puro a toda la comunidad que hoy día es amante del entorno natural privilegiado que tenemos en nuestro país, sin duda. Pasemos a escuchar también palabras de Nicole Salas, la coordinadora de la Fundación Kennedy, que estuvo acá en la Araucanía. Esta actividad consistió en una jornada de arborización en donde plantamos 40 árboles nativos en el humedal de Huayscapi con el objetivo de hacer restauración ecológica, enriquecimiento ambiental en este ecosistema que es muy relevante para la localidad de Huayscapi. El humedal fue por mucho tiempo un lugar que se usaba a modo de basural, como ocurre en muchos de los humedales de Chile. Las personas lo utilizaban como un sitio para disponer residuos y cuando se empieza a evidenciar la importancia que podría tener este ecosistema a nivel local, la Fundación Ibáñez Atkinson convoca a la Fundación Kennedy para generar este proyecto de conservación. Claro, ella destacó bastante la relevancia de la convocatoria, por supuesto, pero también del compromiso de la gente, de las personas, expresando que la actividad resultó exitosa, ya que tuvieron una muy, muy buena presencia de vecinos y diferentes autoridades regionales y también comunales. Además, destacó el compromiso de la comunidad en vincularse al proyecto y en apoyar estas jornadas de trabajo, que no solo representan un beneficio para el humedal como ecosistema, por supuesto, sino que también para todos los habitantes de esa localidad. Para finalizar, es importante además destacar que esta corresponde a la tercera donación de árboles realizada por la CONAF de la Araucanía, quienes se colaboran desde el año 2020 en el proyecto de conservación del humedal junto a la Fundación Kennedy. Una noticia importante, esperanzadora, pero que también nos llama a tomar conciencia de lo importante que es hoy día cuidar todo nuestro entorno privilegiado que tenemos en nuestro país y también en la región de la Araucanía. Bueno, ese es un hecho, pero también queremos seguir con otras informaciones porque ahora les queremos comentar además que el ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela, informó de una estimación aproximada de 100.000 hectáreas que se han visto afectadas por este sistema de mal tiempo. A través de imágenes satelitales de radar y ópticas, el Centro de Información de Recursos Naturales, que depende hoy día del Ministerio de Agricultura, trabaja en poder identificar, cuantificar y también caracterizar las zonas afectadas por las inundaciones y que dejó este sistema frontal que produjo daños realmente importantes al sector agrícola. Desde la región de Valparaíso
y hasta el Biobío, desde las dependencias del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta, más conocido como SENAPRED. El ministro Esteban Valenzuela dio a conocer las cifras preliminares del territorio que se ha visto afectado según esta información satelital. Señaló además que es un instrumento muy concreto y eficaz, que es un diagnóstico, ¿no?, a la realidad previa a esta torrentada histórica y la situación que existe hoy día. La afectación que ya se ha medido en 4 regiones de 100.000 hectáreas agrícolas se corresponde a donde creció la olla de los ríos y causó un daño directo. Y a estos números se suma además el daño ocasionado en los sistemas, de riego, que requieren la acción de la Comisión Nacional de Riego, más conocida como la CNR. Respecto a la utilidad de la información y cómo se trabajará con esta, el titular del Agro, el ministro, comentó que estos datos van a compartirse con INDAP, por supuesto, porque es muy importante el catastro de afectación silvoagropecuaria que han trabajado junto con el Ministerio de Economía, que encabeza el ministro Grau, para ser transparente, por supuesto, pero también preciso con los daños que generó este sistema frontal y que los recursos públicos se destinen, sean bien utilizados, por supuesto. En cuanto al sistema que permite recopilar esta información, la ministra de Ciencia, por ejemplo, relevó la velocidad y la precisión con la que se obtiene, así como también su utilidad. Y también queremos comentar que la subdirectora de gestión de riesgo de desastres de SENAPRED, Alicia Cebrián, sostuvo que como servicio, que hoy día es muy importante la labor que realizan en medio de esta emergencia, coordinan a una serie de instituciones y organismos para poder, por supuesto, activar estas capacidades que cada día toman más relevancia en lo que es la gestión de la información, y el detalle de esta es fundamental, es muy esencial para poder dimensionar, que es relevante eso, este daño, para hacer el levantamiento, por supuesto, de los catastros y también para tener la información exacta de las personas que se vieron afectadas, damnificadas y sus modos de vida afectados por esta lamentable emergencia. Así que esa información es muy importante, igual para tenerla en conocimiento, para saber que hay un trabajo en conjunto producto de la afectación al mundo agrícola. Y con esas dos informaciones nos vamos a ir ya a la segunda pausa en Mesa Informativa, pero ya estamos de vuelta con más hechos.
Ya estamos de vuelta en Mesa Informativa y nos queremos ir con la última información de la jornada. Fíjese que hasta el hogar mapuche estudiantil y Pelontúe llegó justamente el director de INDAP y también el director nacional de la CONADI para poder firmar un comodato a 25 años y que permitirá concretar importantes mejoras largamente anheladas por los estudiantes mapuche que han pasado por este lugar mientras realizan sus estudios universitarios. Luis Penchuleo, el director nacional de la CONADI, señaló que este es un momento histórico para el movimiento mapuche estudiantil, por supuesto, en particular porque lo que hoy día ellos se anhelaban es justamente ampliar este espacio. El director señaló que lo que se está haciendo es satisfacer una demanda que proviene, además, fíjese bien, desde el año 1997, cuando un grupo de estudiantes mapuche recuperaron este espacio que ya había del estudiantado mapuche en los años 60 y 70. Un dato importante, por ejemplo, es que el hogar mapuche Pelontúe significa en mapuzungún lugar desde donde se mira el futuro. Y hasta ahí llegaron justamente los representantes de la CONADI y también de INDAP para firmar este comodato que generó, hay que decirlo, diversas reacciones positivas, por supuesto, en los estudiantes para poder ir cumpliendo sueños por los cuales han esperado muchos años. Pasemos a escuchar en primera instancia las palabras que emitió el director nacional de la CONADI, Luis Penchuleo Morales. Hoy día se está generando este hito importante, como ya se ha dicho, que es firmar un comodato a largo plazo, a 25 años, que también ha sido algo demandado y que era la piedra de tope para avanzar a los temas de infraestructura, a los temas de reposición, a los temas de remodelación, con el tiempo que tienen esta obra, y hoy día tenemos superado ese proceso. Y nos comprometemos a avanzar al traspaso definitivo desde INDAP a CONADI, haciendo el cumplimiento de la ley también, porque el artículo 6 transitorio de la ley indígena dice que los predios o los inmuebles que eran parte de la DACIN debieran ser traspasados a CONADI, y aquí estamos en el compromiso de avanzar hacia ese cumplimiento legal, pero por otro, al mismo tiempo también dar respuesta al movimiento estudiantil. Bueno, un punto muy importante es que además el director nacional de la CONADI señaló que con este acto que se realizó hace algunas horas acá en Temuco, el gobierno del presidente Gabriel Boric estaría cumpliendo con una sentida demanda de los dirigentes estudiantiles de mapuche, lo que permitirá, por supuesto, que importante es mencionar esto, mejorar su calidad de vida durante el periodo en que ocupan estas dependencias y además fortalecer el enfoque de derechos que la actual administración de la CONADI imprime a su gestión. Estuvo también Pablo González, director regional de INDAP, señalando que este comodato de 25 años reemplaza además el que era solo de 4 años y aseguró que es una forma provisoria mientras, por cierto, avanzan en lo que es el traspaso definitivo, una cosa que requiere también un poco más de trabajo desde el punto de vista técnico y también desde el punto de vista jurídico. Tenemos también estas reacciones, pasemos a revisarlas. Ese comodato no permitía hacer mejoras sustanciales sobre la infraestructura, cosa que ya explicaron los dirigentes, los voceros, que obviamente ellos necesitan mejoras y han demandado mejoras en su infraestructura como el traspaso definitivo. Como una forma provisoria, mientras avanzamos en el traspaso definitivo, cosa que requiere también un poco más de estudio desde el punto de vista técnico y también jurídico, hacemos este comodato a 25 años con la finalidad de que efectivamente ellos avancen, mejoren, les dé más dignidad hoy día el hogar. Bueno, al mismo tiempo también destacó que están avanzando con el municipio de Temuco, fíjese bien, para hacer un plan maestro definitivo que permita efectivamente durante esta administración hacer un traspaso definitivo, porque por fin hoy día cuentan, decían las autoridades, con la voluntad política para poder solucionar un tema que es muy relevante para los estudiantes. Y bueno, por supuesto que hubo reacciones por parte de los estudiantes mapuche, quienes señalaron, expresaron que esto los enorgullece, esta reunión, porque hoy día han logrado un comodato por 25 años, lo cual no es la meta final, pero sí el inicio de lo que se viene de ahora en adelante, que consiste además en lograr el traspaso definitivo de ese espacio, porque no cuentan hoy día
con el espacio suficiente para poder albergar a todas las personas que lo requieren. Y además expresaron que tras largos procesos de movilización y de organización, hoy día han logrado generar un proceso de conversación tripartito que es muy relevante. Pasemos a escuchar las reacciones de dos dirigentes y también voceros del hogar mapuche Pelontúe. Largos procesos de movilización y de organización que hemos tenido a nivel interno, también de gestiones externas que hemos realizado, hemos logrado, ¿cierto?, generar un proceso de conversación tripartito puntualmente con las instituciones de INDAP y de CONADI. Esto respecto de nuestra demanda histórica, ya demanda data de 26 años aproximadamente, de poder generar un proceso de traspaso definitivo de los lotes en los cuales está emplazado el hogar Pelontúe hacia la administración de CONADI para el funcionamiento pleno de nuestro hogar. Acá no contamos con el espacio suficiente para albergar a todas las personas que necesiten, personas de sectores rurales que necesiten el apoyo y el alojamiento para realizar así sus estudios. Bueno, una buena información para el hogar mapuche Pelontúe, para los estudiantes que han esperado durante años, décadas, para poder ampliar este terreno, para poder firmar un comodato de 25 años y reemplazar al actual de solo 4. Así que una buena noticia, puras buenas informaciones, como siempre, acá en Más Informativa, para poder llevarles a ustedes todo lo que ocurre en el sur del país y también en todo el territorio nacional. Le agradecemos, como siempre, que esté con nosotros con las informaciones más importantes, recordamos, con ámbito social, cultural, educativo, pero sobre todo ciudadano. Que tenga una muy buena jornada y nos vemos en un próximo capítulo de Más Informativa. Chao.